Hola a todos, bienvenidos a este nuevo segmento del Foro 25 Empresas Resilientes de Forbes en Colombia. Les saluda José Caparroso, coeditor de Forbes basado en Colombia. Y hoy queremos hablar con dos de las compañías tecnológicas más queridas y nos acompañan sus directores y country managers en Colombia. Por un lado nos acompaña Giovanni Stella, quien es el country manager de Google en Colombia. Bienvenido, Giovanni, a este segmento. Muchas gracias. Y también nos acompaña Juan Pablo Consuegra, quien es el country manager de Facebook en Colombia. Juan Pablo, bienvenido. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Hola, José. Un placer volver a estar aquí. Tanto con Google como con Facebook habíamos hablado en nuestro segmento Charla Forbes cuando inició esta pandemia, pero estamos en una nueva etapa. Estamos hablando en una gran conversación con las pymes, aprendiendo sobre cómo unas organizaciones han podido ser resilientes, y en esta oportunidad queremos hablar sobre, pues, el uso de la tecnología precisamente en este proceso. Por eso quiero empezar por una parte, y es cómo se han comportado las ventas a través de las plataformas. Me explico, todo el mundo saltó a digital, todo el mundo quiere vender en línea. En el caso de Google, ¿cómo se ha dado este salto, Giovanni? Pues como dices, digamos, estos meses han sido han visto una aceleración muy fuerte en temas de transformación digital. Hay ciertas empresas que han acelerado mucho la venta digital y que incluso han incrementado mucho el porcentaje que representa la venta digital sobre el total. Otras claramente que han sido más afectadas dependiendo de la industria, pero seguramente hemos visto una aceleración de consumo digital y también de venta digital. Entonces, desde la perspectiva digital, digamos, han sido unos meses muy, muy intensos de mucho trabajo, de mucho cambio, y creo que finalmente los días sin IVA y cyber han demostrado, por un lado, el potencial que todavía le queda al país en cuanto a crecimiento de venta digital, y también, obviamente, parte de los retos que tenemos todos para seguir creciendo. Juan Pablo, en el caso de Facebook, ¿cómo se han comportado este tipo de transacciones como las ventas? Pues mira, muy, muy alineado con lo que Giovanni está hablando. Hemos visto una aceleración muy grande. Yo diría que en la gran mayoría de las verticales de negocio, no importa la compañía, si es grande, pequeña, mediana, están, digamos, que apostando mucho a digital, y están algunas avanzando más que otras, algunas mucho más sólidas que otras, pero en líneas generales es un avance muy importante desde el punto de vista de digitalización de la economía colombiana. También creo que lo que ha sucedido es que este espacio le ha permitido a las empresas darse cuenta que digital sí funciona, y me permito de alguna manera utilizar el opuesto para probarlo, pero mencionaba Giovanni los días sin IVA. Yo creo que muchas compañías que no pensaban que la digitalización y las ventas digitales podían tener el impacto que tienen realmente, no se prepararon lo suficiente para los días sin IVA y vieron unos tráficos impresionantes en el primero. Trataron de estar listos, y el segundo volvieron a ver lo mismo, y están terminando de realmente evaluar cuál es, digamos, que el potencial y el dimensionamiento real para comercio electrónico en el país. Y algo que estamos viendo de una manera muy interesante, sobre todo en las pequeñas empresas, es que están viendo la tecnología su apoyo más importante para poder salir de la crisis. En un estudio que hicimos hace muy poco, hace una semana lo entregamos, más de casi 6 de cada 10 pequeñas empresas confían en canales digitales para poder salir de la crisis lo más rápido posible, lo cual habla bastante bien, no solo de lo que ha pasado, sino de lo que va a pasar con la tecnología y la digitalización en la medida en que vayamos avanzando en esto. Juan Pablo, si yo soy una pyme, una pequeña empresa, mi presupuesto es reducido, ¿qué debo tener en cuenta en aspectos técnicos, en conocimiento, para sacarle el jugo a mi pyme en todas las posibilidades que ofrece Facebook? Es una muy buena pregunta, y la verdad es que es mucho más sencillo de lo que la gente en el común piensa.
Para empezar a tener una presencia digital en Facebook, lo único que tienes que hacer literalmente es abrir un perfil. Abrir un perfil de tu negocio, una página de tu negocio en Facebook, en donde cuentas un poco qué es lo que haces, detalles de tu negocio, qué es lo que vendes, cuánto vale, cosas tan sencillas como en dónde está, los URLs, por ejemplo, links que tengas que poner, horario de atención. Y con eso ya puedes empezar a conectarte con todos los millones de colombianos que se conectan a Facebook. Y no solamente los que se conectan en el territorio colombiano, sino toda la gente que está afuera. Nosotros somos unos fieles creyentes que la tecnología nivela, es el nivelador universal. Con la tecnología, las empresas pueden competir de igual a igual con las grandes, con las medianas, no importa si están en Colombia o en cualquier parte del mundo. Entonces, es tan fácil como empezar con un perfil de negocios. Hay algo que nosotros llamamos el Centro de Recursos para Empresas. Ahí, en el Centro de Recursos para Empresas, un pequeño empresario encuentra todo lo que necesita para empezar a trabajar, para empezar a tener presencia en Facebook y poder desarrollar su página y empezar a complementarla con todas las posibilidades que le ofrece tanto Facebook como Instagram, como WhatsApp, como Messenger, y ahí, digamos, complementar mucho su presencia digital. Giovanni, en el caso de Google también hay un tema, y es que Google es mucho más que el marketing, sino que ofrecen también muchas herramientas en cloud. Hemos visto, por ejemplo, Meet, cómo amplió la posibilidad de dar acceso gratuito a videollamadas con muchas personas al tiempo. Son tantas cosas que, ¿por dónde empezar para sacarle el jugo a Google? Excelente pregunta. Y como dices, efectivamente tenemos muchas herramientas. Empezaría por Google Mi Negocio, que finalmente es una herramienta gratuita y simple de usar, que permite en pocos pasos básicamente tener una presencia digital fuerte para aparecer en Google Maps, en el buscador, para compartir información clave sobre propios servicios y productos, horario de abertura de una tienda, reseñas, fotos, e incluso correr campañas base o relativamente simple con Google Ads. Todo eso a través de la herramienta de Google Mi Negocio. Existe después la herramienta de Cloud y de G Suite, que es la que tú mencionabas, con Google Meet, que es una de las herramientas de esa suite de productos, que están pensados más, digamos, para un uso de relacionamiento con clientes, pero también de transformación digital interna de la empresa finalmente, ¿no? Porque son herramientas que se pueden usar para chasis o simplemente tener reuniones y videoconferencias internamente. Google Meet desde el principio de la pandemia ha tenido un crecimiento exponencial en cuanto a uso, en cuanto a penetración de mercado. Pero creo que sea interesante en este foro mencionar también un proyecto que acabamos de lanzar justamente hace 2 semanas con la Cámara de Comercio Electrónico, que es una plataforma que se llama Ya Estoy Online, que básicamente lo que busca es ofrecer a las pymes un marketplace, por un lado, para dar a conocer sus productos, sus servicios, y por el otro, herramientas de educación digital para seguir incrementando el impacto de la venta digital sobre el total de sus propias ventas, ¿no? Hacer, volver digital un canal fundamental para el éxito de la misma empresa. Y es una herramienta en donde varias empresas están apoyando con contenidos y con webinars, educación, etcétera, y que creemos firmemente que vaya siempre en el camino correcto para buscar empujar un poco el sistema de e-commerce del país. La siguiente es una pregunta que aplica para ambos, porque hemos visto una cantidad de lanzamientos en los últimos meses en las dos compañías con las que estamos hablando, y nos quedamos con Giovanni. De lo que has podido escuchar, ¿qué podremos esperar de Google para los negocios en los próximos 6 meses y en el próximo año, teniendo en cuenta toda la situación que hemos vivido? Pues de nuestro lado se puede esperar que sigamos apoyando a las pymes en, yo diría particularmente en 2 frentes. Por un lado, como tal vez saben, se anunciaron hace un par de meses 800 millones de fondos en créditos, básicamente, para pymes de todo el planeta,
Parte de eso claramente bajará también a las pymes colombianas y esos son créditos que Google está pensando justamente para apoyar a aquellas pymes que están queriendo dar a conocer su propio producto, sus servicios. Por el otro lado, todo el trabajo que venimos haciendo en cuanto a educación digital, eso obviamente va a seguir y lo vamos a seguir haciendo. Tenemos muchas iniciativas andando y que van a seguir caminando los próximos meses. La principal de esas, te diría que para Colombia es Crece con Google desde casa, que son básicamente webinars que hacemos nosotros para ayudar a las pymes a justamente a prosperar y a transformarse digitalmente en un momento tan, tan complejo. Por último, puedo decir que también estaremos lanzando pronto una certificación que se llama Certificación IT, que es algo que vamos a hacer para Colombia específicamente y que vamos a hacer en colaboración con Google.org, que busca básicamente ofrecer calificaciones, certificaciones laborales para que podamos apoyar personas que en este momento están buscando empleo, a encontrar empleo en IT con empresas partners de Google. Juan Pablo, ¿qué podremos esperar de Facebook en el próximo año y en los próximos meses? Bueno, yo creo que hay varias áreas en donde hacemos bastante junto con Google para fortalecer el ecosistema digital del país. Y hay dos temas importantes en donde me quisiera enfocar los siguientes 6 meses. Uno es en el tema de emprendimiento. Muy importante soportar ahora el emprendimiento y en todas las ciudades principales del país y con, digamos que unos partnerships muy fuertes con el gobierno y con organizaciones como Endeavor, que lo que buscamos es básicamente entregarle a esos emprendimientos y muy enfocado en emprendimientos liderados por mujeres. Nos encanta, nos llama mucho la atención el potencial de los emprendimientos liderados por mujeres. Entonces tenemos unos programas muy enfocados a darle las herramientas necesarias para que los emprendimientos puedan pasar este momento y emerger muy sólidamente en el segundo semestre. Entonces, por ese lado, el soporte a emprendimientos. Y hay una gran iniciativa a nivel mundial alrededor de lo que es el comercio, lo que es habilitar a las compañías, no importa su tamaño, pero muy enfocadas en pequeñas y medianas para hacer comercio electrónico y para poder entrar dentro de ese mundo de comercio electrónico que algunas ya lo han hecho y otras definitivamente están todavía muy crudas. Entonces, ejemplos de cosas tan sencillas como gift cards, unas tarjetas, literalmente tarjetas de regalo, que las pymes pueden crear para vender regalos utilizando en la plataforma. La gente puede comprar esas tarjetas de regalo y darle esa tarjeta de regalo a cualquier persona que quiera utilizando ya sea Facebook o Instagram o WhatsApp o Messenger. De ahí pasamos a cosas que se llaman stickers y los stickers los usamos, por ejemplo, para que los clientes, consumidores que entran a Instagram puedan conectarse con restaurantes y puedan pedir la comida directamente de una historia de Instagram, digamos que facilitando la conexión entre el consumidor y el restaurante. Y un lanzamiento bien importante que hicimos hace unas pocas semanas, que se llama Facebook Shops, que básicamente lo que permite es que cualquier compañía pequeña y mediana pueda construir su comercio electrónico dentro del ambiente de Facebook e Instagram, soportado por WhatsApp y Messenger para tener comunicaciones entre clientes y esa tienda, para poder obtener asistencia, para realizar seguimiento de las entregas, para mirar el catálogo. Entonces, es una manera muy, muy fácil de construir el comercio electrónico dentro de Facebook e Instagram y participar en esta, digamos, digitalización acelerada en la que estamos viviendo. Creo que fue contigo que hablábamos, José, no recuerdo, pero hemos avanzado 3-4 años en Colombia en la digitalización y es ahí en donde queremos ayudar mucho. Queremos juntar ese consumidor que cada vez es más digital con ese restaurante, esa pequeña empresa que está adquiriendo esas capacidades para juntarlos y hacer que la experiencia sea lo mejor posible. Ahí vamos a estar muy enfocados en los siguientes meses para acompañar al país en seguir saliendo de esto lo mejor posible. Para ir dando cierre, los quiero invitar a que le puedan entregar 3 lecciones o 3 características que ustedes crean que deben tener las empresas resilientes. Sobre todo porque este es un año de recesión en el que sabemos que no todas las compañías van a poder llegar al final. Muchas
están quebrando, muchas están teniendo que hacer despidos, pero hay muchas que han logrado reajustar sus operaciones y están ahí, permanecen operando y abriendo nuevas verticales de negocio. ¿Cuáles son esas tres características que ustedes creen que tiene una empresa resiliente? Giovanni. Pues lo primero, yo diría, la importancia en un momento como este de seguir invirtiendo mucho en la educación. Entonces, educar el talento de una empresa para justamente seguir en ese proceso de conversión, ¿no? De adaptación a esa nueva realidad en donde digital cogió una importancia tan relevante. Segundo, seguir apostando al tema de transformación digital y transformación de procesos, invertir en la tecnología y otra vez invertir en el conocimiento necesario para poder sacar de provecho. Y por último, hacer que la, pues si son ventas, que sean ventas o los servicios digitales sean lo que vayan a seguir creciendo en los próximos meses gracias a una adquisición y a una inversión más fuerte en herramientas digitales. Juan Pablo, las tres claves de la empresa resiliente. Pues mira, por definición, una empresa resiliente es aquella que se recupera de los golpes. Y estamos, digamos, en no sé cómo llamarlo, como el mejor caldo de cultivo para poder construir una empresa resiliente. Yo vería tres características. Una primera que es foco en prueba y error. No, cuando estamos en situaciones como la que estamos hoy, no tenemos información, no sabemos nada de muchas cosas, por no decir que todas son grandes interrogantes. Entonces, una empresa resiliente prueba. Si le funciona, sigue adelante. Si no le funciona, para de hacer lo que está haciendo y le busca la vuelta para poder acomodarse a las situaciones que cambian permanentemente. Lo segundo es entender el consumidor. Ese consumidor digital de allá afuera, ese colombiano promedio, hoy es mucho más digital que hace 4 meses. Increíble, pero hoy es mucho más digital que hace 4 meses. Y la empresa resiliente lo puede entender. Puede hacer cosas que probablemente hace 4 meses no hubiera pensado que tenía que hacer y hoy las puede hacer para satisfacer las necesidades del consumidor digital. Y lo tercero que a mí personalmente me gusta mucho y lo recomiendo porque me parece que es el camino a seguir en situaciones como la que estamos, ese refrán que dice que es mejor hecho que perfecto. Mi recomendación es que las compañías ejecuten, que es mejor algo que está hecho al 80% rápidamente que esperarse mucho tiempo a que esté al 100%, sobre todo en situaciones como las actuales. Podemos aprender con algo que está al 80%, si nos funciona lo seguimos haciendo y si no nos funciona paramos y le damos la vuelta. Esos serían como mis pensamientos alrededor de la empresa resiliente. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias por unirte a nosotros en este segmento de 25 empresas resilientes. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Giovanni, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti y a ustedes por la invitación. Y a todos ustedes, gracias por conectarse. Recuerden que pueden ver todos los contenidos de este foro que tiene segmentos satélites, tanto en YouTube de Google como en Facebook Watch de Facebook. Y bueno, ya saben que quedan on demand. Pueden, también quiero aprovechar para contarles que toda la información de tecnología para empresas la pueden ver en nuestra sección especializada de Forbes.co, que es nuestro portal dedicado a Colombia. Les saludo José Caparroso, coeditor de Forbes, y nos vemos en una próxima oportunidad.